Sí, muchas gracias, Sergio, a toda la comunidad de Purificación. Somos la Fundación Nueva Generación, atención integral a todas las familias purificenses y nuestro movimiento juvenil que es Revolución, Arte y Paz, con las escuelas de breakdance, graffiti, rap conciencia para los muchachos y también pues la modalidad BMX que con todo el apoyo del IPRD estamos tratando de gestionar. Lógicamente el apoyo de la Alcaldía, Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, Policía de Infancia y Adolescencia, y pues varias entidades que se han unido también a esta labor, y qué bonito poder trabajar articuladamente, unidos, como dice nuestro logo de esta administración actual, unidos por una purificación mejor, y ese es el objetivo, ¿no? Que esos jóvenes tengan espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, que tengan espacios también para prevenir los temas de consumo de sustancias psicoactivas, el tema de violencia intrafamiliar, y también, lógicamente, trabajamos en el tema de educación sexual integral para los muchachos. ¿Están unidos ustedes en esta ocasión a esta Semana de la Juventud que se desarrolla? Claro que sí, estamos invitando a toda la comunidad a que participen en esta Semana de la Juventud, que Desarrollo Social Comunitario y Oscar Tafur, en ese momento el Secretario de Desarrollo Social, también está gestionando fuertemente, invitando también a Cine al Parque el día de mañana, el día jueves, y también el viernes estamos en la Gran Noche de Talentos, que desde hace 3 años hemos venido gestionando también, apoyando, y pues esta iniciativa ha tenido bastante apoyo, y este año va a estar mucho mejor. Vamos a traer nuevamente las motos, Moto Stunt, que también estamos trabajando en ello, y va a haber pues todas las entidades de aprovechamiento del tiempo libre, mostrando sus talentos, los jóvenes que tienen talento, este viernes a las 6 de la tarde. ¿El propósito es que la población joven se una? Claro, que toda la juventud de Purificación del casco urbano y por qué no decirlos también de las veredas puedan unirse a esta Semana de Juventud, puedan unirse a también la Noche de Talentos el día viernes, que va a ser algo bien interesante para todos.